Hola señores, bienvenidos a Dronpedia. En el video de hoy vamos a revisar este carro Iachin, es el EAT11. Este es uno de los carros más económicos y buenos que hay, que yo les puedo recomendar. Así que vamos a probarlo para que vean cómo viene, porque tiene muchas refacciones. Nos dicen que llega a 40 kilómetros por hora, si no me equivoco. Entonces vamos a ponerle el GPS para probarlo y ver qué tal se comporta por acá. Así que vamos a revisarlo. Bien, siguiendo con los carros buenos, bonitos y baratos, aquí está el EAT11 de Iachin. Vamos a sacarlo de su caja, no lo he abierto. Este carro es bastante económico y utiliza baterías, me parece que 18650. Que pues lo más fácil para con esas baterías es que las podemos conseguir de baterías de laptop viejas. Entonces, podemos conseguir baterías muy fácilmente, aunque viene con las suyas, pero para que tengamos... más. Entonces, así es como viene en la caja. Y de este lado, primero un segundo, vamos a revisar el control, que el control es bastante común en los carros económicos, ya lo hemos visto otra vez, y ahorita que lo estoy viendo me recuerda un poco a un carro. Solo quiero revisarlo bien para ver a cuál, pero les he estado mostrando muchos económicos y se parecen mucho tanto en la manufactura como en la forma en que están armados y las piezas. Pero bueno, les contaba, este control utiliza tres baterías AA. ¡Au! Me corté, bueno, me abrí la cosa esta que sale cuando se apoya uno mucho en la mano, entonces me dolió. Pero bueno, ¿qué hago yo enseñándoles eso? Tenemos trim para la dirección, trim para el acelerador, y bueno, todo es proporcional, bastante sencillo el control, pero va a funcionar bien, es de 2.4 GHz. Y en la bolsa, fíjense, tenemos el cargador para las baterías 18650 que se conecta. Hay que conectarlo a un eliminador de USB, a un cuadrito. Tiene un desarmador de cruz y las dos baterías 18650. Vamos a revisarlas porque estas baterías son de 1500 mAh, 3.7 volts cada uno. Y como dato curioso, ustedes sabían que los Teslas tienen miles de estas baterías con las que funcionan, pero bueno, ese es un comentario ahí rapidísimo. Entonces voy a meterlas aquí, les voy a conectar para que se carguen y vamos a sacar nuestro EAT de la caja. Que y entonces ahí tenemos nuestro EAT 11. Ahí van las tomas. Supone que el EAT11 llega a 45 km por hora, ya lo revisaremos con el GPS, pero quiero que lo veamos por dentro. La carcasa está muy bonita, lleva 4 seguros para sostenerla en su sitio, pero vamos a ver que la composición por dentro es muy parecida a otros carros que les he mostrado, ¿ok? La batería o las baterías van a cada lado, llevan estas compuertas que no soy tan fan, la verdad, porque si se nos pierden o se nos caen, que muy seguramente va a pasar, pues la batería ya no va a tener soporte, entonces habría que ponerle cinta, una liga o algo. Entonces eso es lo único
que no me agrada tanto, aunque si somos cuidadosos y ponemos bien las tapas, no tienen por qué caerse. Pero si no la ponemos bien y jugamos, seguramente se va a caer y tal vez se pierda si estamos en un lugar con muchas piedras, tierra, pasto o lo que sea. Entonces, ojo, hay que ver cómo fijárselas de otra forma o ponerles un cincho o algo así. Pero pues, en general no es algo tan grave porque aunque las perdamos, podemos fijar las baterías en su sitio. El motor es supuestamente 2445 con cepillos, aunque la verdad es que 2445 según yo no es como que una medida para estos motores. Más bien me parece que fuera como un 040 o algo así, pero la verdad es que no hay datos en la página, no nos dan esa información. Y de hecho el servo tampoco nos lo dicen, pero es más o menos un servo. Me parece que es de 10, 11 gramos, algo así. Pero tampoco nos dice el torque ni la fuerza. Eso sí, es un servo de 5 cables y obviamente las piezas, todo el motor, el servo, el receptor con el controlador de velocidad y de la dirección, lo podemos conseguir en caso de que se nos dañe. Ok, sí se puede hacer eso. Y también si queremos podemos cambiarle la electrónica para ponerle nuestro propio servo de 3 cables con nuestro propio controlador de velocidad y receptor. Pero bueno, eso ya es otra modificación de la electrónica de la cual siempre les hablo y que ya les he enseñado cómo se hace. Pero mientras tanto vamos a seguirlo revisando. Tiene un disipador de calor para el motor. Eso es bueno para que nuestro motor no se sobrecaliente y siga funcionando óptimamente. Y se supone que todo está protegido contra agua. O sea, lo podemos prácticamente sumergir y no le pasa nada. Aunque yo les recomiendo que no hagan eso. Nunca es recomendable, no tanto por la electrónica, sino por el motor, porque es de cepillos y se puede dañar. Y porque el agua entra a todas las partes mecánicas y pues no las empieza a dañar, ¿ok? Acuérdense que este es un carro económico, cuesta unos 50, 60 dólares, así que no está nada mal comparándolo con los carros del supermercado. ¿Por qué? Porque tenemos horquillas en las cuatro ruedas. Tenemos amortiguadores que si bien no son hidráulicos, son amortiguadores independientes y que funcionan realmente. Y además esto, tenemos diferenciales tanto al frente como atrás y tenemos tracción en las cuatro ruedas, ¿ok? Aquí abajo hay un eje que va hacia el frente y que le da energía a las llantas de adelante como a las de atrás. Y eso la mayoría de los carros del supermercado no lo tienen. Simplemente la suspensión no la tienen. Entonces, ojo, por eso yo les recomiendo estos carros. Si es que van a gastar en el super, mejor gasten en uno de estos. Les va a costar lo mismo y les va a durar más. Tienen refacciones, es más bonito, más rápido, etcétera, ¿ok? Entonces, bastante sencillo. Todas sus refacciones están ahí en la página. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción de dónde lo pueden conseguir y dónde pueden conseguir las refacciones. Pero se pueden reparar y eso es lo importante. También les digo eso siempre. De nuevo, es un carro sencillo. No hay piezas metálicas en los postes, en los brazos, nada. Pero, pues, siendo todo de plástico, debe de aguantar muy, muy bien. Yo creo que lo primero que nos vamos a acabar tal vez sean algunos engranes. Y eso los podemos conseguir, entonces por eso está padre, ¿ok? Así que, señores, ahí está. Nada más una cosa más, el anclaje de las llantas, déjenme le quito una, a ver si puedo hacerlo con este desarmador, es de un tornillo. Ok, no puedo. Vamos a ver si con la pulsera sale. ¡Ah! No llega, pero tengo un desarmador de cruz. Ya le quité la llanta, tiene un tornillo. El eje también es de 12 milímetros y aquí está la contra. En esta como cruceta no hay ese perno que traen algunos que cruza, pero este es un montaje o un anclaje bien común allá afuera en los carros de radiocontrol económicos, así que refacciones y piezas sí vamos a encontrar. Y si queremos cambiar las llantas por unas diferentes, utilizamos la entrada estándar de 12 milímetros y vamos a poder cambiarle las llantas. Y obviamente el anclaje, que es este tornillo, solamente funciona a la inversa. Ya saben que en todos sale y hay que meterlo en una tuerca. Bueno, pues en este caso es un tornillo que entra, pero es la misma medida de la llanta, ¿ok? Así que no vamos a tener problemas en tal vez cambiarle las llantas si es que no les gustan estas, ¿ok? Así que asegúrense de atornillar todo muy bien en su sitio. No lo aprieten de más porque son piezas de plástico y los tornillos son metálicos. Entonces, si no, vamos a barrerlo y se nos va a estar saliendo la llanta. Así que, señores, vamos a ponerle el GPS y vamos a probarlo a ver qué velocidad alcanza y qué tal funciona. Ok, señores, ya estamos aquí afuera para probarlo. Ya le puse las baterías. Vamos a encender
el control y nuestro carro. Ahí lo tenemos. Nada más déjenme alinearlo. Y recién encendido, denme un segundo. Ahí está enderezada la dirección. Recién encendido, le acabo de pegar el GPS con cinta para que, utilizando la batería llena, pues podamos ver qué pasa. ¡Oh! Se me está acabando la batería del control. Creo que mis baterías no están cargadas. Denme un segundo para cambiarlas. Bien, ya cambié la batería. Ahora sí ya no está parpadeando y ya tengo control sobre el carro. Así que vamos a probarlo aquí. Tengo buen espacio para ver la velocidad. ¡Wow! Y todavía no la acelero a todo. Ahí está todo lo que da. Vamos a traerlo de regreso. Y ahí lo tengo al máximo. Ahí está todo el acelerador. Vamos a ver el GPS, qué es lo que dice. Nuestro GPS marca 28 kilómetros por hora. No es tanto, pero creo que no está mal. O sea, acuérdense, este es un carro económico. Entonces, pues nunca vamos a tener tanta velocidad con estos. Pero la velocidad es bastante decente. Creo yo que es mejor que la de muchos carros de radiocontrol que hay allá afuera en el súper. ¡Ah! Ya me metí al pasto. A ver, esperemos que no se atore. No, tiene fuerza suficiente para salir del pasto alto. Así que eso está muy bien. Y vean, se maneja bastante divertido. No sé si el GPS, el peso que trae atrás, le afecte tanto. Pero vean, wow, me encanta. Digo, para lo que cuesta, creo que está muy bien. Vamos a ver si cambió algo en el GPS. Ven conmigo. Ok, 29 kilómetros por hora. Así que no está tan mal. Creo que la velocidad para este carro y lo que cuesta está bien. Ya lo vieron cómo se comporta. Y lo que es importante es la fuerza que tienen. Fíjense cómo... ¿Vieron cómo pude subir por ahí y saltó sin problemas? ¿Lo ven? ¡Wow! No sé, me gusta mucho cómo se maneja. Y para lo que cuesta no está nada mal. A ver, vamos hacia allá. Súper bien, súper divertido. A ver, vamos a saltar en esa piedra. ¡Ah! No le atiné la piedra. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí va la piedra. ¡Wow! Giro hacia el frente. Así que, señores, ya vimos que este carro está muy bien. La ventaja de las baterías, les decía, es que se pueden conseguir estas baterías en muchos lugares, de laptops viejas. Son bastante económicas, así que podemos tener varias baterías para este carro. Son las 18650, bastante comunes. Así que por baterías no van a sufrir. Y también por refacciones van a poder encontrarlas ahí en línea. Siempre IHIN tiene un montón de refacciones para todo lo que vende. Entonces no está nada mal este carro. Y yo gastaría en este en lugar de gastar en uno del supermercado, ¿ok? Así que chéquenlo. Vean, ¿qué me estoy atorando ahí? Algo se está atorando. Ah, es una hoja. ¿Ok? Así que, no sé, revísenlo. Evalúenlo. Recuerden, es un carro económico. Pero vean. ¡Wow! Eso no es popó. No. Creo que alguien aquí estuvo haciendo brujería o algo así. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros somos buena onda y esas cosas no se nos pegan. Así que les voy a dejar unas tomas del carro. Cuéntenme qué piensan. Ahí se los dejo abajo en la descripción el enlace en donde lo pueden encontrar. Y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia. Y nos vemos en la próxima.